El hombre sin Cristo es insensato. Y la mejor definición de insensato es dominado por el orgullo, dominado por el egocentrismo, dominado por el pecado, la maldad, dominado por el materialismo, la ingratitud. Todas estas cosas dominan el corazón del hombre y lo hacen insensato. Sin Cristo el ser humano es insensato. Un buen ejemplo de esto es Naval. Ahí en 1 Samuel 25 encontramos la historia de Naval. Mire qué interesante. El nombre de este hombre, Naval, quiere decir insensato. Y vaya que era insensato. Este Naval era descendiente de Caleb, habitaba en el desierto, era muy rico pero tenía un corazón insensato y estaba casado con una mujer sumamente sabia, una mujer prudente que tenía temor de Dios. Esta mujer se llamaba Abigail. Así que una pareja dispareja ahí, ¿verdad? Tenemos a Naval insensato y a Abigail. Y ahí usted puede leer en casa la historia de cómo David le pidió ayuda a este Naval y Naval se la negó. Mire cómo estaba dominado por el orgullo, por la ingratitud, por el materialismo. Primero de Samuel 25:10 y Naval respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy. Que huyen de sus señores, estaba insultando a David y siendo ingrato, sin conocer a David y sin saber que David y sus hombres habían guardado de día y de noche, habían sido buenos con los pastores de Nabal, porque tenía muchas ovejas en el desierto. David y sus hombres habían sido generosos y dadivosos, pero Nabal ignoró toda esa bondad y, dominado por su ingratitud, estaba ofendiendo a David y a sus hombres. Y sigue en el versículo 11: He de tomar yo ahora mi pan. Mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son dominado por el materialismo, él se creía dueño de todas esas cosas, no reconocía la bondad de Dios en su vida. Mire, así es el hombre sin Cristo, está consumido por el materialismo, el hombre sin Cristo piensa que las bendiciones que tiene le han venido por su propia inteligencia, por su propio esfuerzo o por su propia mano. Más adelante vamos a ver que se daba la gran vida a este naval y armaba unas grandes borracheras, es decir, teniendo abundancia hasta para desperdiciar. No quiso ser generoso, dadivoso ni agradecido con estos hombres de Dios. Así es el hombre sin Cristo, dominado por la insensatez, el egocentrismo, el orgullo. Y ahí vemos la historia de cómo David entonces le dijo a sus hombres, prepárense, agarren una espada y se llevó 400 hombres e iba a tomar la venganza en su propia mano. Pero mire, en el camino le salió Abigail. Esta Abigail, esposa de Naval, se enteró por boca de uno de sus empleados lo que el insensato de su marido había hecho y cómo venía David ya de camino con la espada. Y vamos a ver de una manera preciosa cómo Abigail representa a Cristo aquí en este capítulo. Mira, es impresionante cómo aparece Jesús tipificado en Abigail. Vamos a ver algunas similitudes. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Así nuestro Señor Jesús se humilló a sí mismo. Pero no solo eso, mire el 24, se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Ella estaba diciendo... Cárguenme a mí el pecado de este mi esposo. Mire, nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, se inclinó a venir a este mundo, tomó forma de hombre y él dijo, échenme a mí el pecado de la humanidad. Cristo Jesús se echó tus pecados y mis pecados sobre él y por él tenemos salvación y perdón de pecados. Usted y yo éramos tan insensatos como Naval, pero Cristo se echó nuestros pecados encima. No solo eso, el Señor Jesús tiene el pan de vida para nosotros. Él es el pan de vida. Que descendió del cielo vemos unos versículos antes que abigail había preparado 200 panes cinco ovejas guisadas grano tostado preparó un gran banquete para llevarle a david y a sus hombres que estaban necesitados estaban hambrientos así usted y yo estábamos hambrientos espiritualmente dice la biblia que estábamos muertos en delitos y pecados pero el señor nos trajo ese pan de vida el mismo es el pan de vida que descendió del cielo cuando ponemos nuestra fe en jesús es como si nos comiéramos el pan de vida que es su propio cuerpo que vio en una cruz por nosotros. Eso recordamos cada vez que tomamos la Santa Cena. Todo esto representa a Abigail apuntando hacia Cristo. Veamos una más. Abigail traía palabras de vida, palabras de sabiduría, dice el 24. Te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, escucha las palabras de tu sierva. Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nuestro Señor Jesús es la palabra de vida y solo Él tiene palabras de vida. La sabiduría que nos da el Señor Jesús es lo único que nos imparte vida. Mire cómo David alaba la sabiduría de Abigail. Versículo 32 dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió hoy para que me encontrase. Mire, así Jesús nos salió al encuentro. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Nuestro Señor Jesús nos salió al encuentro y Él trajo arrepentimiento a nuestra vida. No solo da palabras de vida, palabras de sabiduría, Él produce arrepentimiento. David ya no obró para mal. David iba a ser quizá culpable de asesinato y de tomar la venganza en sus propias manos. Pero mire, esta mujer empieza a darle palabra de profecía y le empieza a decir: Tú vas a ser rey cuando seas príncipe, luego te vas a terminar arrepintiendo de este pecado. No cometa ese asesinato. Y trajo arrepentimiento. Así nuestro Señor. Señor Jesús hizo que cambiáramos de rumbo. Él interrumpió nuestra autodestrucción porque trajo ese pan de vida y esas palabras de vida. Él se echó sobre sí nuestros pecados y cambió para siempre el rumbo de nuestra vida. Hubo un día que tú y yo prestamos oído a las palabras de Jesús y eso cambió el rumbo de nuestra vida y nuestro corazón. Abigail representa a Cristo. Ahora, los que han recibido a Cristo en su corazón ya no son insensatos. Tienen la sabiduría de Cristo, tienen el amor y la dadivosidad de Cristo, reconocen la bondad de Dios para con ellos. Sin Cristo, todos hubiéramos terminado muertos como terminó Naval. Miren nada más el versículo 38, 10 días después, Jehová hirió a Naval. Y murió. David no se tuvo que ensuciar las manos. El Señor se encargó de enviar juicio sobre Naval. El mensaje de hoy es sencillo. Sin Cristo todos éramos Naval. Todos éramos insensatos y dominados por el pecado. Nos esperaba el juicio divino. Pero gracias a Dios que envió a Jesucristo. Nos salió al encuentro. Nos trajo el pan de vida, palabras de vida. Se echó nuestros pecados sobre él y nos trajo arrepentimiento y un cambio de corazón. Ahora en Cristo usted y yo tenemos tenemos esa paz. Ahora somos hechos la esposa de Cristo. Mire al final de este capítulo vemos cómo esta Abigail se terminó casando con David. Así usted y yo hemos sido hechos esposa de Cristo. Estamos unidos a Cristo por la fe y tenemos esa paz, ese gozo, esa esperanza, esa salvación constantes y esa sabiduría que solo Dios nos puede dar. Reciba hoy a Cristo en su corazón. Entreguele su vida y haga de Jesús su señor y su Salvador. Ponga su fe en Él y crea que Él murió para pagar por sus pecados. Cuéntele a todos que solo en Jesús hay perdón de pecados y salvación. No se moleste cuando ve insensatez en otros. Diga, por la gracia de Dios yo he sido hecho menos insensato que antes. Por la gracia de Dios Él me está transformando. Y mejor hablémosle de Jesús al prójimo, porque solo Él nos salva de la insensatez.